Matar a un hombre es algo despreciable. Le quitas todo lo que tiene y todo lo que podría llegar a tener. William Money. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os traigo la película Sin Perdón. La película está ambientada en el antiguo oeste. El protagonista, William Money, es un pistolero retirado, viudo y con hijos, y necesita hacer un último trabajo para sacar adelante a su familia. En compañía de un viejo amigo y un joven inexperto, son contratados para matar a unos hombres que cortaron la cara a una prostituta. Bien, hasta aquí la trama de la película. Ahora vamos a contar algunos datos curiosos. Sin Perdón es un famoso western dirigido y protagonizado por Clint Eastwood. Se estrenó en 1992 y cuenta con actores como Morgan Freeman, Jim Hammond o Richard Harris. La película se rodó en 39 días, 4 días antes de lo esperado. La mayor parte de la lluvia que aparece en la película era artificial. Calgary, la ciudad donde se rodó, estaba en sequía. La madre de Clint trabajó como extra en la película. Sale en una escena en la que sube al tren, pero al final se cortó la escena, porque según Clint, la película era demasiado larga. Por otro lado, para mantener la esencia de un western como los de antes, Clint decidió que ningún coche estuviera en el set de rodaje, consiguiendo así un ambiente más perfecto para la película. El guión de la película fue escrito por David Webb Peeble en los años 70 y pasando por varios estudios sin éxito. Años más tarde, el director Francis Ford Coppola quiso dirigir la película, pero no consiguió la financiación. Y al final, en 1985, Clint Eastwood se quedó con los derechos del guión. Sin embargo, no la quiso hacer porque se consideraba demasiado joven para su personaje. El guión original y la película no tienen ninguna diferencia. Clint se negó a hacer cualquier cambio, salvo el título. La película se rodó en Canadá y los edificios eran reales y no simples fachadas. Por otro lado, comentar que el actor Gene Hackman estuvo a punto de rechazar el papel. Decía que la historia era demasiado violenta. Sin Perdón gustó tanto a la crítica como al público y a la academia, y es considerada la mejor película de la década de los 90. Tuvo 10 nominaciones a los Oscars, ganando 4 estatuillas. Mejor montaje, mejor actor de reparto a Gene Hackman, mejor director a Clint Eastwood y mejor película. Y es el tercer western en conseguir el Oscar más importante, tras Bailando con Lobos y Cimarrón. Tuvo un presupuesto de más de 14 millones de dólares y recaudó más de 150 millones de dólares. Bien, amigos, hasta aquí el final del vídeo de esta gran película. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.